Hola personitas, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy estoy acompañada de Karim, él es mi novio. Y hoy lo traje a mi canal y él no sabe absolutamente nada. Él no sabe por qué lo traje aquí, ¿sabes algo? No, tengo miedo. Y eso es lo divertido. Pues resulta ser que hace un tiempo vi un video que me llamó la atención. Entonces dije, ahora que estoy por los alrededores de Dublín, voy a comprar un par de cositas y voy a hacer este video con mi novio. Y nosotros ahorita tenemos dos cámaras, esta y esta otra, saludo por acá. Y él no sabe por qué dos cámaras, no sabe por qué colocamos esta mesa. Y bueno, puedes lanzar tus suposiciones. Se sabe que será horrible, pero nunca se está bien preparado. Alcohol, dulces extraños, cosas de olores raros. ¿Qué te hace pensar la idea de que te voy a complacer en este video? Estamos en YouTube, ese es el algoritmo te lo tumba. Bueno, sí, en este video te voy a complacer porque eres una maravillosa persona. Entonces... No, bueno, nunca he salido de eso. Entonces necesito que cierres los ojos. Ok. No vayas a abrirlos. No. Aquí tengo una bolsa preparada, ni siquiera se dio cuenta que lo puse aquí. Entonces, puedes agarrarlo y puedes abrir los ojos. ¿Qué es eso? Es una pelota antiestrés. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero es que? Es una pelotita de estas que son antiestrés, pero son de estas que son súper suavecitas, ricas. Pero es como goma, sí, plastilina. Sí. Está bien, está muy bien. Está bien. Está divertido, pero ¿cuál es el punto de esto? El punto es que lo hagas desde aquí y es súper suave, o sea, es demasiado rica. A mí me encanta. Tienes que dar una puntuación. Yo a esta pelota le doy un grito socialista de 10. ¿Sí te gustó? ¿Un 10? No. Oh. Dije grito socialista. Ya, no entiendo. Ok, pero... a esta pelota le doy 4 de 10. ¿Un 4? Sí. Bueno, está bien. Me gusta. Te gusta, ya sé que te gusta, la estás manoseando mucho. Pero no entiendo por qué. Bueno, me alegra que te haya gustado, pero hay más cosas y no te puedes quedar solo con una. Ah, ¿cuánto compraste? Mira, estas son cosas que no se dicen. Ok. Ábrela, puedes abrir los ojos. ¿De verdad? Coño, no quita el precio. Yo sí. Bueno, es que fui a una tienda y pues me gustó mucho la cosa y me metí mucho en lo de comprar cosas divertidas. Y explícales a las personitas qué es lo que tienes en mano. Un resorte de estos locos. Bien, ¿qué tal? ¿Te gusta? Sí. ¿Te sientes complacido? Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Qué puntuación le das a esto? Un 4. ¿Otro 4? Otro 4. Eres el señor de los 4. ¿Viste el video este del italiano que es pizzero que dice un té? La puntuación es un 3. La puntuación es un 3. Es un 3. Tú eres el señor de los 4. Aquí tienes que poner una canción de vallenato. Me alegra que te sientas complacido. ¿Qué piensas que es tocándolo? No. ¿Qué piensas que...? No. No. No es nada raro. ¿Comienza con D? No. Ajá, puedes abrirlo. Esto es algo de beber. Ok. O para hacer burbujas. Bien, abre los ojos. Bueno, es que era obvio. ¿Tengo que abrirlo? Sí, sí, claro. No, estoy... Tienes que satisfacerte a ti mismo. Eso suena tan mal. Pero tienes que usarlo. Aquí vamos. Mucho jabón. Ok, ya entendí. Se supone que esto no se abre así. Es que hay que agarrarlo y esto está como al revés. Dios. Te llenan los dedos de jabón, es horrible. Se supone que te tiene que complacer, ¿ok? Ok. Mira, tiene mucho, o sea, mira. A ver, que no caiga la cámara, por favor. No fue una decisión. Intenta agarrar más. Esto no me complace. No me complace. Te tiene que complacer. No, mi pH. ¡Ey! Muy bien, está funcionando. Pero salió solo uno. ¿Cuánto le darías a esto? Un 2. ¿Un 2? Un 2. ¿Tan seguro? Sí, y a esto le doy un 6. ¿Le subiste? Sí. ¿Te gustó más ese? Sí. Ok, vamos con un 6, un 4 y un 2. ¿Estás listo para la siguiente cosa? Uh-huh. Cierra los ojos. ¿Cuánto compraste?
Bueno, no mucho. Este también es de tu color favorito. Siente primero qué es. ¿Qué crees que sea? ¡Slime! Abre los ojos. ¡Sí! Nunca lo he visto tan feliz en mi vida. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Guácatela! ¡Sacarrácatelas, Jimmy! Bueno. Se ve interesantemente líquido, ¿no? No me supone que tenga que ser tan líquido. Esto es líquido. Pero no tanto, ¿no? Oh, por Dios, está demasiado líquido. No debería ser así. ¿O sí? Oye, dígale, me metieron pura vaina dañada. Y ahora esta porquería en la mesa. ¡No! Compró puras vainas truchas. ¿Te está gustando? Mira, estás ahí, Jorge. No, estoy intentando quitarlo de la mesa. ¡Ah! Se ve divertido. Juega tú con eso. Es que me da mucho asco. Es que a mí no me gustan los slime. La sensación me da mucho asco. Había uno más grande. Agradece que no te compré ese. Mierda. ¿Qué tal? ¿No te gusta? No points. No. Cero puntos. No hay puntos. No, es que tienes que al menos darle un uno. Ok. A ver. La misión es ponerlo otra vez en el potecito. ¡Que no puedo! ¡No lo puedo agarrar! Y tengo las manos llenas de porquería. Mira, estás haciendo un desastre en la mesa. ¿Qué cochinada es esa, chamo? Mira. ¿Ya? ¿Ya qué? Ok, tienes que guardarlo porque todavía falta. Se suponía que tenía que ser una bonita experiencia. Dios. Se suponía que Anakin tenía que llevar el balance a la fuerza. Y no lo hizo. Ok, dale puntuación al color, a la textura, a todo. A la textura le doy un 3. Un 3. Al color, ajá, le doy un 7. Mira, pero es que se ve demasiado líquida esta vaina. Sí. No me gusta. Al slime le doy un 0. No puedes poner. Bueno, sí. Al slime en sí le doy un 0. Al pote le doy un guppy. Ah, ok, no está malo. Es así. ¿Sí? ¿Quién vende esta porquería así? No sé, no es divertido. Ok, vamos a darle una pequeña pausa al video para que este hombre se vaya a lavar las manos y terminemos de lavar esto. Prepárate porque te voy a dar una buena noticia porque quieres terminar con esto ya. No, solamente, no quiero terminar. De hecho, me estoy divirtiendo. Me alegra, pero solamente queda una cosa más. A ver, muéstrame. No. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? No me vayas a ensuciar. Porque ya entendimos para qué sirve. O sea, no se tiene que sacar de por sí de esto, sino que como que meterle el dedo. O hacer así. Esta es la última cosita. Agárrala. Ok. Dime qué piensas que es. Thinking sand, arena. Es arena. ¿A ti nunca te ha dado eso de como que la arenita para jugar? ¿Como castillos de arena en la playa? Sí. ¿Qué es esto? Se supone que es arena. No quiero echarla aquí, ¿será? Échala. ¿Segura? Sí. ¿Qué es esto? Se supone que es arena, ¿no? ¿Cómo? Uy, esto sí me gusta. Cuidado. Ay, ¿no quieres mezclarlo? No. O sea, diviértete, juega, manuséalo. O sea, mira, esta me encanta, es como se desmenuza. Es como telaraña cuando lo despegas. Calamardo. ¡Ay! ¡La nariz de calamardo se cae! A mí me gusta esto, está súper suavecito, ¿eh? Sí. ¿Puedes jugar? A esto le doy un 8.5. Ay, ¿viste? ¿Te gustó más? Es que lo sabía. Parece un niño jugando. Parece telaraña cuando lo separas. Es que es rarísimo, no entiendo por qué se separa. Me intriga. ¿Te intriga? Me intriga. Siento que esta vez sí lo hice bien. ¿Sabes? Te cuento la historia. Todas las veces lo hiciste bien. Te cuento la historia de cuéntame esto. Se supone que estaba agarrando otro slime. Pero de repente vi este que era de arena y dejé el otro slime y agarré esto. Capaz el otro slime habría servido mejor, pero me gustó más la arena. El que tenías que cambiar era este slime. Sí, pero es que no sabía, es que me gustó el color, me gustó el precio. Entonces agarré ese. Me gustó el precio. El precio estaba bastante bueno. Pero huele raro. ¿Sí? Bueno, tanto, huele tanto como... Oye. No sé, no, nunca he... ¿Quieres saber a qué me huele?
me huele dos cosas. La primera es a pintura de uña. Y lo segundo que me huele es a estos sprays que tú echas como así, que es como telaraña y vaina, de colores. Me huele a eso también. A mí me huele a plástico. Yo creo que es del mismo material, porque mira cómo se despega. ¿Cuál es el resultado final? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Le das un, entonces, un 8? 8.5. Bueno, ese ha sido el final del video. Necesito que me digas si te sentiste satisfecho con este video, con estas cosas. Ya hacemos la puntuación, pero necesito que me digas cómo te sentiste, porque es que yo sé que te asusté bastante porque te dije, Karim, quiero hacer un video contigo, pero no te quiero contar de qué rayos es. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sintió? ¿Me gustó? ¿Te gustó el video? Me gustó. Quiero... Voten para que esta sea una nueva sección, probando porquerías con o en Karim. En Karim, Dios mío. No, estaría divertido, o sea. ¿Sabes de dónde saqué este video? ¿De dónde? De PewDiePie. Shit review. Yo a esto le doy un 6.5. 6.5. Un 2. Buena idea, mala ejecución. Y el pote también está bien mal hecho porque no cerró completamente. Intenta otra vez a ver. Vamos a intentarlo a ver. Redención. ¡Hey! ¡Qué divertido! Ok, 6.5. 5. Le aumentaste, ok, sí. Bien. 5. Ajá. Muy bien. Menos 17 de 147. Esto es un 6, sólido. Y esto es un 8.5. Este te gustó. Ok, entonces. No, no, ni se te ocurra volver a abrirlo. Ok, si les gustaría ver otra vez este video, pero que Karim me satisfazca a mí, pues denle pulgarcito arriba y pues coméntenlo. Me gustó tenerte en el canal. Y más porque estabas demasiado desconfiado de mí, entonces fue divertido. Ya, es que me dijo, pero no puedes saber de qué es. Y yo, ay. Me dijo, come primero. Y yo, no. Es que imagínense, no le quise decir de qué era. No le había dicho ni siquiera que había comprado nada. Simplemente puse la mesa, puse dos cámaras, puse... O sea, este hombre quedó loco. Pero bueno, hasta aquí llegamos. En verdad, muchas gracias por estar aquí. Por favor, sígueme en mi Instagram. Actualizo por ahí 3 veces a la semana. Y también sígueme en su Instagram, está en la descripción. Y por favor, te invito a que te suscribas a este canal, le des un pulgarcito arriba y también que actives la campanita. Es cuestión de dar muchos, muchos clics. Muchas gracias por estar aquí. La cámara está muy lejos, así que me tengo que parar para tapar la cámara. Así que los quiero mucho, chicos. ¡Mua!